La nostalgia se siente aún en el aire. El rastro de llanto y escombro se ha ido levantando del suelo, pero no la tristeza ni el temor que sigue presente y constante cada vez que tiembla en el istmo de Tehuantepec. Juchitán e Iztaltepec fueron dos de los municipios más afectados por el sismo de 8.2 grados con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, el pasado 7 de septiembre del 2017. Los juchitecos y los ismeños en general no solo perdieron esa fatídica noche su patrimonio de toda la vida, su esfuerzo y su trabajo. Además, perdieron familia, vecinos, amigos, pero sobre todo, la tranquilidad. Sí, Tehuantepec efectivamente es de los pueblos más afectados, incluso después del 7 de septiembre. La mayoría pensaba que nada más había sido tocado Juchitán. Por eso hubieron muchas voces reclamando de que voltearan los ojos en Tehuantepec. Efectivamente tuvimos mucho apoyo de sociedades civiles, además del gobierno. El terremoto cambió nuestras vidas, seguimos con la incertidumbre, sigue temblando, hay muchas familias todavía que no empiezan a construir porque piensan de que no tiene caso construir si sigue temblando. La mala suerte o destino no se ha alejado de la zona. Con la destrucción que provocó el desastre natural, llegaron los vivales que buscaron a través de la desgracia llevar agua a su molino. Funcionarios públicos, diputados, senadores, presidentes municipales, el gobernador mismo e incluso el presidente de la República. Aprovecharon los tiempos electorales y después algunos de ellos jamás regresaron. Todos, indolentes al dolor ajeno, lucraron con el presupuesto y las donaciones que el pueblo de México y el extranjero hicieron para ayudar a la gente en desgracia. No transparentaron los recursos y aplicaron solo migajas de lo recibido, mucho del cual, presumiblemente, se desvió a campaña. Pues va muy lenta, pero ahí va. Se ha lucrado con los precios, con la subida de los precios. Los comerciantes son los que han sido unos abogaces, ¿me entiendes? Porque han dado los materiales muy caros, se sube. Pero las autoridades pues dieron su apoyo que debían de dar, no dieron más, quién sabe por qué. En realidad la reconstrucción va muy lenta, ya vamos a hacer un año y no hay avances todavía sobre el apoyo que nos están brindando supuestamente. Sí, es un poco lento la reconstrucción. ¿Qué cree usted que hizo falta? Pues no sabría decirle si el apoyo es el que no llegó o el que hace falta, ¿no? Porque sí, se necesita un poquito más de apoyo para poder avanzar más rápido. Y por si fuera poco, supuestos empresarios recorrieron las calles de Juchitán, Ixtepec e Iztaltepec, ofreciendo sus servicios para la construcción de las viviendas. Como parte de su estafa perfectamente planeada, llevaron planos y dibujaron sobre la incertidumbre, el dolor y la desesperación de la gente, promesas de construirles una vivienda pequeña, pero digna. Muchas de ellas quedaron sin concluir y tampoco son habitables. Paredes a la mitad, sin piso, con cimbra pero sin colar, con las varillas al descubierto que se han ido oxidando con la lluvia que ha caído inclemente en la región y que ocasiona que los materiales de construcción se vayan deteriorando y no tengan la misma resistencia. Pedimos al gobierno del estado, a través de sus dependencias, nos apoyen, brinden apoyo a nuestra gente para que puedan, en cierto modo, subsanar esta situación que están viviendo. Les dimos toda la tarjeta y el dinero. Dice que lo iban a construir, pero no, pues se equivocaron con nosotros, llevaron el dinero y no, mira que lo que dejaron aquí, mucho miedo, ¿eh? Y salimos, pues aquí nos quedamos a veces. Cuando no hay lluvia, pues nos quedamos aquí. Cuando hay lluvia, pues a veces nos prestan ahí y nos quedamos allá adentro. Es lo que necesitamos, que termine la casa. ¿Para qué nos hicieron eso? Las lágrimas de María Luisa López, una mujer de la séptima sección,
corren por sus mejillas morenas quemadas por el sol. Las limpia, pero es casi imposible que dejen de brotar. Cada que recuerda que la engañaron, que se llevaron el dinero y no le terminaron la casa que prometieron. Ahora duerme en una palapa en la casa de su hermano, como arrimada, dice su hija Verónica, quien con lo poco que puede ayuda a su mamá, una mujer que apenas si saca para su sustento diario con la venta de pescado oreado. El ser utilizados duele, pero el engañar a un sinnúmero de mujeres y hombres de la tercera edad lastima. No hay quien los defienda, ni el gobierno de Alejandro Murat, ni la presidenta municipal Gloria Sánchez López, ni el gobierno federal han buscado una opción para ayudarlos y obligar a la constructora Irán Aviv, propiedad del arquitecto Federico Irán Cabrera Verde, originario de Tuxtepec, a cumplirle a la gente. Y así quedó la casa, pero desde en marzo, ya nos vimos, el señor se fue y nos dejó botado la casa. Y pues, ese es que estamos pidiendo al gobernador, a toda la justicia, pues, para que venga él a terminar la casa por mi madre, pues. No tengo nada que me ayude, solito una hija soltera, pues, tiene hijo, yo no tengo nadie para que me ayude, pues. Eso es lo que está pidiendo mi mamá, pues que venga él. ¿Cómo es posible ellos que venga a quitarle algo patrimonio de ellos que desgraciadamente no, pues sucedió ellos, pues, el 7 de septiembre? Ahora ya va a cumplir un año y una respuesta de él que nos deja, que nos robe, que nos apoye por ellos, sino por la gente. Y es puros adultos mayores que él defraudó, pues, al señor Federico Irán Cabrera Verde, que dé la cara, pues, que venga, si ya lo agarró, que cumpla. Eso es lo que pedimos, justicia, que venga a cumplir lo que agarró. Hasta el momento son 30 personas que denuncian en Juchitán. Mientras que en Ixtepec las casas construidas no tienen las dimensiones ni el acabado prometido, redujeron las medidas, en fin, tampoco cumplieron en entregarles las casas soñadas y se llevaron el dinero. Para quienes construyeron por su propia cuenta, el chiste se cuenta solo. Las tiendas de materiales aumentaron su costo a cantidades irrisorias. Ni siquiera las visitas de la Profeco a la región pudieron reducir los costos, por lo que los 120 mil pesos que otorgó el gobierno estatal y federal en una mezcla de recursos fue insuficiente. Las casas grandes, esas de tejas frescas, espaciosas en Juchitán, desaparecieron. Ahora, con el dinero recibido, son cuartos pequeños con techos bajos, pues esas recomendaciones recibieron para construir en una zona altamente sísmica. Intentado a través del delegado de gobierno, se ha intentado a través del ayuntamiento municipal de esta ciudad, incluso de la fiscalía de esta ciudad, y se concluye en una situación de que se procede en la vía civil, que esto se encauce en la vía legal. Pero vaya, esto implica un pleito de otros años más. Ahorita los señores necesitan esa vivienda, no podemos estar sujetos a un proceso civil que nos lleve años. Pues ahora se fue, todavía lo fue agradecido, ando siguiendo a ingrato, construye mi casa, mire cómo está lloviendo, cuándo voy a ir mi casa. Sí, señorito, sí, lo vamos a hacer, pero nunca he llegado. Pues ahora pues estamos hablando, ¿no? El gobierno que nos ayude. Mira cómo está la casita, mire, cuando él dijo que de 45 días nos va a entregar la casita y resulta que ya va a ser un año y nada, no nos está haciendo nada, pues. ¿Cómo ha visto usted el trabajo de las autoridades del gobierno del estado y de la presidenta municipal? Nada, no nos están ayudando. Fuimos ahí con agente del Ministerio Público, tampoco nos ayudó nada. Fuimos, pues dicen que no pueden porque no están viendo, pero dice la gente que el señor ya tiene su amparo. Pues ya una vez cuando fuimos a buscarlos ya no estaba la empresa acá, ya se habían ido, porque ya tenía un mes de que ya no llegaron, nada más vinieron a cimbrar y ya nos dijeron tal día lo vamos a colar y no, cuando venimos a ver no llegaban, ya fuimos a la oficina, vimos que no estaban, pues ya buscamos pues con las gentes que también estaban en ese proyecto. Cuando ya nos dijeron también, a nosotros nos defraudó ese señor, se llevó tarjeta, se llevó el dinero.
Por otra parte, el flujo de efectivo, es decir, la economía del lugar, fluye lentamente. Los comerciantes perdieron su mercado en Juchitán de Zaragoza, mismo que fungía en la parte superior como palacio municipal, por lo que permanecen instalados en la calle y en el parque, trabajando con faltas de condiciones, con afectaciones por las lluvias o bajo las lonas que calientan más con el incesante sol. Pero no hay tiempo para lamentarse. La falta de interés de los gobiernos los obligó a levantarse, solo con el apoyo de algunas organizaciones sociales que continúan llegando a ayudar. MVM Noticias, Alexi Espinosa, enviada especial.